Este es el primer single del grupo Ya no te quiero, Se vienen. Después tendremos la oportunidad de escucharlo en su totalidad al final del programa. Y para hablar de este nuevo trabajo discográfico tenemos pues al líder del grupo de Ya no te quiero, Fernando Robaina. Gracias por estar con nosotros. Gracias, líder. Claro, empiezo a decir Ya no te quiero. Claro, cuando empezamos así, no es que yo no te quiera ni que tú no quieras a nadie, pero el grupo se llama Ya no te quiero. Para empezar por el principio, claro, cuando a la hora de poner nombre a un grupo, siempre pasan por muchas cabezas, te pasarían mil nombres, ¿y por qué Ya no te quiero? Bueno, Ya no te quiero nació por el pues una desavenencia amorosa, ¿no? Es decir, donde estaba haciendo un cambio, ¿no?, de relación, y también pues había un quiebre, ¿no? Y en ese quiebre surgió lo de Ya no te quiero. Salía como... salió de forma natural, no sé, es como de repente te viene algo a la cabeza y no te puedes quitar ese algo, dices, ah, pues tiene que ser esto. Y claro, y el Ya no te quiero, si te fijas, el Ya no está tachado. Está tachado, sí. Es decir, es como un poco jugando ahí a esa ambigüedad, te quiero, no te quiero, es un poco tóxico el nombre. Y también, o después de haber superado el ya no te quiero, se queda el te quiero. Sí, ese momento primero de ruptura y después ya de asimilación, ¿no? A mí me gusta decir que el nombre es como, quizás, hablando las distancias, ¿no?, pero como ese juego que tenía Prince con el símbolo de simplemente que se había puesto un símbolo y había quitado su nombre, y lo mismo pasa con Ya no te quiero. En realidad el grupo se llama Ya no te quiero, se llama Te quiero, o realmente no tiene ninguna forma real de decirse su nombre. Claro, eso porque tú has estado muchísimos años relacionado con la música, tenías el Cumbia Ebria, y a partir de ahí me imagino que también es un proceso, ¿no? Desaparece algo, un proyecto, y surge otro, ¿no? Sí, yo había empezado, pues eso, con la parte de Cumbia Ebria, ya tenía bandas desde atrás, desde los 14, 15 años, ya estaba en la música. Y con Cumbia Ebria sí es que andamos un montón, andamos en la península, estuvimos por toda Canarias, todas las islas, en todos los, la mayoría de los festivales de Canarias, en Radio 3 incluso tocamos, para Radio 3, la fiesta de Radio 3. Hicimos lo que teníamos que hacer y llegó un punto que dices, pues bueno, ya hasta aquí, creo que dimos lo que teníamos que dar. Y yo por mi parte sentía que necesitaba otra manera de expresarme y una manera también de investigar en la forma de crear. Por eso nací Ya no te quiero, por una necesidad. Claro, porque también vivir en Lanzarote, para el tema de grupos de música, yo creo que también tiene un hándicap, ¿no? No es lo mismo estar en la península, irte de fines de semana con la furgoneta por ahí, que aquí siempre hay una limitación y tiene que costar también mucho más, ¿no? Claro, cuesta. Ahora, a la hora de hacer conciertos y todo eso, obviamente la oferta no es tanto. Es decir, gracias a que existen festivales ahora como Sonidos Líquidos, Recife en Vivo, todos esos festivales que están dando pues pie a la oferta cultural, pero después, y también el Cabildo, pues hemos tenido oportunidad de tocar también en el Almacén, pero realmente espacios habilitados para tal no hay tantos, y me refiero a Lanzarote. Y después a nivel de Canarias tampoco hay como una gran oferta, cada vez las restricciones son mayores a la hora para los locales, y no sé, no se puede hacer tanta oferta, pero bueno, también tenemos otra oportunidad que son las redes sociales, las plataformas digitales, las plataformas streaming, y te dan la opción de relacionarte con mucha gente del mundo y también como darle amplitud a lo que estás haciendo. Se viene en forma parte de lo que va a ser un disco, ¿no? Un EP. Un EP, porque claro, ya hoy día con todo lo de el long play, sí, ¿no? Exacto, sí. EP, ¿qué significa ahora? Porque ya me creí. Sí, EP es el término de... es para
un long play de larga duración, claro. Y un EP es de más corta duración. Son dos canciones y dos canciones. Está el single, entonces, el EP, sí, y el long play. Exacto, el de toda, sí, la vida, ¿no? El EP. Sí, y después también está el maxi single, algo, oh, así. Claro, pero estabas hablando ahora de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, pero tú has vuelto un poquito para atrás. Es decir, vas a lanzar un disco de vinilo, que mucha gente dirá, lo recordarán los viejos, pero sí, los nuevos dirán, vinilo, sí, y eso existe. Sí, pero es que ya el soporte digital, el soporte analógico, físico, como que casi que ha desaparecido. El imprimir en CD, ¿quién tiene un reproductor de CD en su casa? Es como muy complicado tenerlo, ¿no? Ya casi todo pues por vía online, ¿no? Es decir, todo se ve pues, por plataformas como Spotify, Amazon, todo eso está por ahí. Y es un poco dar la vuelta a la cuestión, es decir, pues hacemos una pequeña tirada, que la hacemos con un sello que arranca de Lanzarote que se llama Malpaís Record, uh-huh, y hacemos como esta pequeña tirada y, no sé, es darle peso a la producción, a todo el trabajo que hemos hecho, porque además es algo que físicamente está muy bonito. En la música dice que los viejos rockeros nunca mueren y yo creo que el vinilo se puede aplicar lo mismo, ¿no? Sí. Ha vuelto otra vez a coger y a subir, sí, ese auge, ¿no? Exacto, sí. Hay como mucha demanda. Hay coleccionistas también, ¿sabes? Como cada vez las tiendas de vinilo son mayores. Hay como un auge en eso. Y también es que es bonito. Y el respeto a veces que se tiene, ¿no? El tú tener un, sí, ¿no? Un vinilo era algo que tú, la portada mismo, que de hecho, sí, la portada creo que también es marca de la casa, ¿no? Sí, no, la portada, lo que tienes es lo que han visto hasta ahora. Ah, el single. Que es lo que, a ver si vemos ahora, que esa, sí, es de ese viene. Vale. Sí, ahí está. En el centro. Mi hija alegre. La conocemos, ¿no? Mi hija alegre, sí, después está con sus amigos Carlos y Catalina. Tan bellos ellos ahí en medio de la serie. Vale, me decías que la portada esta del single y la del vinilo es diferente. Es, ¿no? Diferente, sí. Ajá. Bueno, ya mañana nos la manda. Sí. Ahí en porque sale mañana, ¿no? Exacto, sí. Mañana se teníamos que haberte invitado mañana. Sí, bueno, mañana se hace una listening party, que es algo de ahí. A ver, cuéntanos. Que es una fiesta que hacemos en el Camarote de Naos a las 19 horas, a las 7 de la tarde, ¿no? ¿Camarote de Naos dónde es? Para en Puerto Naos, sí. Que es la cervecería que está allí en Puerto Naos. No sé cómo se llama la calle. Pero bueno, por ahí más o menos conocida sería Nao. ¿A las 7? A las 7. Y vale. Vamos a hacer lo que es la listening party, es llevar un reproductor, en este caso de vinilo, ¿no? Y hacer sonar las canciones ahí mientras nos tomamos una cervecita. Pues un buen plan, por ahí puede ir cualquiera. Sí, claro. Es como es Y cuanto más gente... Vale, mejor. Entonces, sobre las 7 de la tarde mañana, si sí, escuchan música ahí, y si no pregunten, sí, por la cervecería Nao, ¿no? Sí, cervecería Nao, sí. Claro, que pregunten por ahí y seguro que encuentran. Y por lo menos hay una oportunidad. Bueno, a las 7. A las 7, entonces sí. Va a coincidir con el Marruecos-Francia también. Van a tener que poner ahí... ¿En serio? ¿Mañana hay fútbol? Mañana fútbol, a las 7 de la tarde. Van a tener que hacer ahí... Hombre, a ver... Se puede poner un poquito de música, un poquito de fútbol de fondo. Ah, ¿no? Así que no, ¿mañana qué? Miércoles. Ah, no, que es el jueves, muchachos. Ah, vale. Vale, el jueves. El jueves, ya estaba asustado yo. Mira que lo habíamos mirado el Mundial. Vale, pues entonces no hay ningún problema. Jueves 7, no, claro que el no. Jueves a las 7 de la tarde, exacto, escuchar el disco en vinilo. Sí. El jueves 15, sí. Sí, no, sí, claro, sí. Pero es que mañana, bueno, también es lo que digo yo, si se pone la pantalla espérate, de fondo. Espérate, hoy es ¿cuándo es esta? Nos estamos haciendo un lío. Hoy es miércoles. Y mañana es jueves. Mañana es jueves, pero mañana sí. Es la final de... No, es hoy. Ah, vale. Vale, como dijiste, es el miércoles. Ah, ok. Vale, perdón. Nos estamos perdiendo, sí. Estamos en un bucle de conversación. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a retomar, vamos a quitarnos el fútbol, el mundial. Sí. Mañana jueves. Mañana jueves. A las 7 de la tarde. La listening party. Vale. El Latinoamérica se llama el nuevo disco. ¿Qué temas incluyen? Porque tenemos el Se Vienen, ¿no? Sí, son cuatro temas de corte pop todos. Y bueno, incluye un tema que se llama La Droga, otro que se llama OK y otro que se llama Latinoamérica, uh-huh. Aparte de este de Se Vienen. Y que, me imagino que, no sé si tiene un hilo conductor. Bueno, tiene el hilo conductor de mi experiencia vital, uh-huh. Porque habla de lo que vivo, lo que he sentido y lo que voy sintiendo. Al fin y al cabo, Ya no te quiero es como pues, esa reflexión que hace uno, pero abierto. Es decir, que a ti te ha servido de terapia, entonces, ¿no? Una terapia gratuita que me hago yo conmigo mismo. Y, por cierto, tenemos una fotografía del grupo para que ahora nos digas quiénes son, para que también ya que...
Porque, a ver, estás tú y dime de derecha a izquierda, por ejemplo, por acá. De derecha está Mame, con la chaqueta negra esa, Mame Fernández. El de la capucha. Perdón, Mame Hernández. Sí, el de la capucha. Javier Santiago, yo que estoy en medio, y Pepe. Ajá. José María Pérez Mayín. Porque todos también tienen una trayectoria de que han estado vinculados a tu grupo, a algunos de ellos, ¿no? Exacto, por ejemplo, Mame estuvo en Oscar Tiene Alas, también en Cumbia Ebria, después Javi estuvo también en Motorower, Oscar Tiene Alas, y Pepe ha estado en La Nave, Abisal, Mondi Face, y es más. Decir, que tienen una mochila. Exacto, buena, ¿no? Sí, y tú a la hora de... Claro, era tu experiencia, que dices, quiero cambiar, pero también a la hora de elegir quién te va a acompañar en este nuevo viaje, no sé si ya lo tenías claro o cómo fue. No, en realidad todo empieza con, gracias a la colaboración de Mame Espínola, que me dice, oye, Fernando, tengo el estudio ahí, cuando quieras, si quieres venirte a grabar. ¿Qué es Cascajo Records? Cascajo Records, sí, y te puedes venir a grabar. Y le digo, me dijo eso y a la semana le estaba llamando, Mame, tengo un tema que me gustaría grabar, no sé qué, no sé cuánto. Quedé con estos chicos, con los amigos, le dije, oye, me hacen un favor y podemos grabar esta canción, la practicamos un par de días y venga, vamos para arriba a grabar. Les entró el gusanillo. Y así empezamos. Eso fue en 2019, después claro que sucede la pandemia, todo eso y se queda todo parado. Pero sí arrancó por casualidad, gracias a la ayuda esa de Mame, que Mame ahora mismo, Mame Espínola me refiero, es también el estudio donde estuvimos grabando este último disco. Que, pero claro, el proceso de grabar un disco no es nada sencillo, ¿no? No, para nada. Primero dinero, sí. Amistades también, exacto, en este caso, sí. Pero una vez que está grabado aquí, después además creo que ha tenido que ir a la península también, a otro... Sí, ¿no? Sí, sí, es masterizado en la península, en Estudios Abrieiro. Porque la masterización para vinilo es diferente que lo que se hace para medios digitales. Y bueno, también queríamos como darle un plus también al proceso de trabajo. No es fácil, porque yo me estaba fijando ayer en un documental que estaba viendo en YouTube de los estudios de grabación ahora de la gente así que hace reggaetón o trap o cosas así. Y me llamó un montón la atención porque veía un ordenador, una tarjeta de sonido así y un micro por la otra cara y decía... ¿Qué pasa? ¿Cómo han cambiado los estudios de grabación? Porque donde grabamos nosotros es un estudio, es un estudio de verdad. Pero claro, pero a veces hay muchas, por ejemplo, este tipo de nuevos sonidos son maquetes, es decir, están grabados, es decir, son determinados sonidos que son casi comunes y a partir de ahí creas la canción. Sí, es digitalizado todo, mete un poco de analógico. Y bueno, que yo no tengo nada en contra de eso, simplemente que me llamó la atención, es decir, cómo lo que lleva en sí el trabajo de producción, de mezcla, de grabación, porque claro, grabar algo analógico, luego tienes que producirlo para que suene de una manera determinada, comprimirlo, darle su reverb, es un trabajo muy, muy, cuantizarlo, es un trabajo muy minucioso, de mucho tiempo, y yo veía la otra forma de trabajar, decía, qué curioso, es decir, que... ¿Cómo ha cambiado la forma de hacerlo? Claro, pero tú al final es lo que dices, cuando tienes un grupo también tienes que compenetrarte a la hora de sonar. Si tú eres tú solo y tienes ya dos aparatos y te grabas por un lado, grabas por otro y al final lo mezclas en tu mismo ordenador, claro, pero es decir, yo creo que también el concepto, ¿no?, de grupo. Y a la hora de definir la música que tú haces, pues claro, hoy día también hay mil formas de definir, ¿no? Estamos pop, rock, al final hay una mezcla de rock, hay formas de pop. Exacto, sí. Bueno, está la cultura pop, ¿no?, que es la que embarca, la que abarca un montón de géneros, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta decir que la banda es una banda de pop, es decir, simplemente hacemos música pop. Y al final la música pop, que entendía por mí, es música ligera, como decía los Soda Stereo, ¿no?, música que es fácil de digerir en cierta manera, ¿no?, y que llega, es decir, no es una música, aunque aun siendo elaborada, trabajada, con mucho cariño y todo eso, pero es una música que no pretende como ser tanto experimental o alternativa. Bueno, vamos a hacer un poco de publicidad, si mañana sale los vinilos, ¿dónde se pueden comprar? Se pueden comprar, mañana se hace la listening party, sí. Es decir, mañana jueves se hace la listening party, pero salen a la venta el viernes. Vale. Sí, que por un regalo de Navidad, un regalo de Reyes. Exacto, sí. Este viernes, pero ¿en dónde podemos entonces? Eso se puede comprar, va a estar en Las Palmas, en Tenerife, es que decirte ahora las tiendas, por ejemplo, aquí, no, pero aquí sé que va a estar
en Siroco, en la tienda que está hasta al lado de en la plazuela, ahí se va a estar a la venta. Y también está en Bandcamp y todo eso. También mañana, cuando vayan a la listening party, también se puede comprar allí, va a estar allí, vamos a tener para comprar la parte de camisetas, merchas y todo eso. ¿Y a cuánto están ya los discos de vinilo, en el caso en el tuyo? Ahora, eso lo tengo que... eso lo lleva el chico del sello, yo la verdad que de precio sé poco. Tú eres, me parece que tú eres un... Con tu, a ti los negocios no te van a salir, ¿eh? No, a ti yo, los... yo bastante hago con crear, con poner las ideas y la iniciativa y después eso... que lo lleve otra persona. Entonces habrá que hablar con Valpay Record, ¿no? Exacto, él es el que lleva. Que a ver si cash. Me pasas el teléfono y lo traemos un día aquí, porque yo creo que es bueno también que alguien se arriesgue, ¿no? A crear un sello discográfico. Porque va a tener que poner dinero al principio. No, y está poniendo dinero desde ya, tanto en prensa, en pues el imprimirlo, que no es nada sencillo. Es decir, como te estaba comentando antes, esto es algo que se masteriza afuera, que también se manda a la República Checa, creo que fue, que se mandó a imprimir el vinilo fuera también, pues los portes, todo eso, y aparte de todo lo que viene después. Estaba pensando, porque, ¿cómo ves tú el panorama entonces? Ahora mismo te has metido, hemos dicho, vámonos para adelante, aunque ya era del 19, pero bueno, ¿cómo ves el panorama en Lanzarote, el panorama más musical? Yo siempre he sentido que Lanzarote ha sido una isla que siempre ha sido creativa, a todos los niveles, a nivel plástico y a nivel musical. Yo como me crié escuchando a bandas, ¿no? de chinismo en Arrecife, en El Hoyo, no sé, iba a La Democracia, al Casino, todo eso, siempre me llamaba la atención de ese movimiento que había musical. Yo sinceramente no te sé decir, sé las bandas que hay actuales de Arrecife, bandas que digamos que son orgánicas con guitarra, batería, o cosas así, como se hacía la vieja usanza, ¿no? A otro nivel, pues sé que hay grupos, ¿no? Me refiero, hay MCs o cosas así que están haciendo pues, proyectos y que salen y se ven, pero de eso estoy un poco más desconectado. Pero sí, hay movimiento, lo que quizás hay una escena, que realmente hay una escena, lo que pasa que quizás lo que no hay espacios para esa escena, no hay tantos espacios. Está así, y gracias que está, por ejemplo, La Grulla, en La Marina, ¿no? Que es un casi la única sala de Lanzarote, digamos que... Sí, tiene... pero eso es un mal endémico, ¿eh? Yo creo que en toda Canarias. Sí, en toda Canarias, ¿no? Por eso en toda Canarias, porque claro, son un montón de historias, de permisos... Claro. Sí, hoy día cada vez peor. Es decir, ahora una cosa es que tú quieras organizar un evento, planes de seguridad, todo ese tipo, y al final casi te echan para atrás. Qué bien. Que todo eso está bien, porque han ocurrido problemas. Lo que pasa que también, pues yo creo que también pues en este caso los cabildos deberían de dar como esas subvenciones a estas empresas privadas que están como pues apoyando eso, esos movimientos culturales que se están haciendo, o facilitarlo de cierta manera, ¿no? Bueno, Fernando, como ya no te quiero, ya mando fuera, pero les recuerdo, al final del programa vamos a escuchar enterito, el nuevo single de Se Vienen, que bueno, un poco el Se Vienen. Yo estaba viendo aquí lo de la letra que ponía Se Vienen los futuros con promesas de pasado, ¿no? Sí, es una canción que realmente yo la escribo en el 2019, antes que sucediera la pandemia, porque mi pareja es chilena y cuando eso teníamos una relación a distancia. Y justamente, pues, ella se iba a venir para acá. Claro, y ahí croc. Y ahí croc, porque no solamente la pandemia, sino que también sucede el estallido social en Chile. Ah, que hubo unas revueltas increíbles. Y la canción tiene de trasfondo ese estallido social, habla de todo, como todo lo que estaban viviendo allí, que a mí también me llegó, porque al vivirlo tan cercano, pues sucedió. Pues yo lo y habla de revolución también, y fue quizás también la revolución de tu vida, ¿no? Eso a partir de ahí, desde ahí ya, eso es otra historia, ¿no? Es otra historia. Pues Fernando, gracias por estar con nosotros. Y ahora nosotros vamos a ir a una encuesta. Saben que nuestro programa Toshi Game, que se emite precisamente hoy miércoles a partir de las 7:30 de la tarde en directo, un nuevo capítulo de nuestros programas de videojuegos. Y estas son encuestas que suele hacer toda la semana, y en esta está relacionada con los eSports. Muy buenas, Toshi Gamers. Hoy nos encontramos en el centro comercial de Ela. Vamos a hablar un poco de los eSports y de eso. Vamos a preguntar a nuestra gente si saben qué es los eSports. ¿Qué es?
qué son, dónde se hacen y lo más importante, a qué juegos se juegan. Chicos, acompáñenme y vamos a descubrir si ellos saben. ¡Vamos! So you're gonna die today. Chicos, vamos a hacer la primera pregunta. Chicos, ¿saben qué son los eSports? Sí. ¿Qué son los eSports? Es la empresa esta que tiene todos los juegos que tiene que ver con fútbol y todo eso, ¿no? Y si le digo que es una competición, o sea, los eSports es una competición, ¿no? Competición, vale, sí. Vale. ¿Y conocen alguna competición de eSports aquí a nivel nacional o internacional? ¿Pero cómo competición? ¿FIFA? Sí, competición de FIFA, League of Legends. Eso te iba a decir, el LoL yo sí lo conozco. Sí. ¿Cuál es la competición más así en Europa? No conoces la LEC. No. Juega Fanati. Alguno de esos equipos a mí me suena también. Por el tema del LoL, sí. Vale, ¿una competición que conozcan a nivel de Canarias? Ni idea. ¿Sabes qué son los eSports? Creo que es un campeonato sobre de videojuegos. ¿Y conoces un campeonato a nivel nacional, internacional? El más conocido yo creo que es el Fortnite, ¿no? No sé si se ha hecho algún... Sí, se ha hecho varios torneos de Fortnite. ¿Conoces algún otro tipo de juego que se juega tipo de... así, competición tipo de eSport? ¿El FIFA, por ejemplo? Sí. Más conocido y otras sí, la verdad que no. ¿Sabes qué son los eSport? Sí. ¿Qué es los eSport para ti? No sé definírtelo, pero sé lo que es. Ahora mismo no sabría definírtelo. No, pero si te digo que es una competición, ¿te suena de algo? Es una competición de videojuegos, lo que no sé si de algunos en concreto o hay de varios tipos. ¿Conoces algún tipo de competición de videojuegos, o sea, los eSports de algún clase de juego? No. ¿No conoces del LOL, del Valorant? Sí, pues sí los conozco. Lo que pasa es que no estoy metido mucho en el mundo, pero sí los he oído, se los he escuchado. ¿Conoces algún equipo de eSports? No, equipo sí que no conozco. ¿Conoces G2? No. ¿El Ibai? ¿No estuvo Ibai? Conozco a Ibai, pero no el equipo. ¿No conoces Heretic? ¿Dónde está The Gref? No. ¿Tampoco? G2 Esports! En premier, élu 4 fois meilleur joueur sur sa lane, Aquí terminamos el reportaje de hoy. La verdad es que me siento un poco como vamos decepcionado en el sentido de que nadie conoce qué es el mundo de los eSports. Pero bueno, dato que tenemos que tener en cuenta. Hay que inculcar más eSports en nuestra vida. Más inculcar, enseñar y aprender eSports en este mundo. Chicos, nos vemos la próxima. ¡Chao! Bueno, no se los había dicho, pero es que ya en nuestro plató ha llegado la Navidad, tenemos este árbol y también de Navidad se nos ha llenado de gente. Se lo voy a decir porque tenemos aquí cuatro invitados porque van a celebrar en el municipio de Tía una gala de danza de Navidad que lleva 25 años celebrándose, creo. 25 Correcto. Años. Tenemos a Beatriz Senet, de la Escuela de Danza Beatriz Senet. Nos ha traído aquí un equipo, bueno, y más que no se ve, y más que no se ve, pero nos ha llenado el plató porque, claro, son 25 años.
que se dice rápido así, se dice pero rápido, sí, sí, sí. Ha sido un camino. La boda de plata, rápido, ¿no? Cuando son los 25 años son las bodas de plata. Pues boda de plata, sí, sí. Que hoy día, para llegar a la boda de plata, casi nadie llega, así que te puedes pero decir. Nosotros con la escuela, sí, lo hemos vale, conseguido. Cuéntanos, para que la gente no sepa, tenemos aquí un elenco, como se suele decir. Tenemos a Micaela. Y por detrás allá tenemos también a Cristian, que son de la empresa MG Eventos de espectáculos. Tenemos a Ruiz Rodríguez, que tiene también su radio Tías, también es técnico en el Departamento de Cultura y que me lleva presentando los eventos de muchísimos años. Y a Ani Ruiz, que también es técnico de turismo y anteriormente también estaba en cultura y aquí nuestra fusión de muchísimo año. Eso es un poco el claro, equipo. A mi hija Ayacelia, que también está escondida, sí, la coreógrafa hoy en día de la escuela y también de la empresa MG. Claro, porque tú dices, claro, para llegar a 25 años siempre es bueno relacionarse con gente que tú te lleves bien, ¿no? Por es fundamental, y gente que sepan entender tu trabajo, ¿no? Exacto, y que pase feeling y que, no, como acabas de decir, que nos entendemos con mirada ya, nosotros nos entendemos y así sacamos adelante unos proyectos, eventos de todo tipo. Bueno, va a ser el próximo día 20, ¿no? En el martes en el 20, terrero de lucha. Correcto, a las 20 horas. A las 20 horas. ¿Y qué también la gala será benéfica? Uh-huh. La entrada gratuita. Y entonces, si es benéfica, ¿cómo, qué es lo que hay que hacer para ir a la que gala? Traigan alimentos perecederos, ¿no? No que no perecederos, sean no perecederos, no perecederos sí. Y que traigan lo que quieran, ¿eh? Tampoco uh-huh. es una obligación, pero bueno, siempre es bueno pensar en la gente que lo necesita y que la Navidad esté en todos los hogares con alegría y felicidad. Uh-huh. Así que es una gala que siempre se celebra en todos, se está celebrando, que ya es un clásico también en el, sí, en el municipio de Tía. Yo no sé en el terrero si, porque se ha modernizado y es el lugar, es un buen lugar para hacer la gala. Es un lugar maravilloso el terrero. Está claro que da un poco más de trabajo porque hay que prepararlo, adaptarlo a un evento de danza, pero es un lugar que tiene una acústica y un calor. Estar así en redondo es muy acogedor, así que es bastante precioso. Sí. Bueno, ustedes son los presentadores, ¿no? Me imagino que ya saben, porque pone en la gala, el cartel pone los alumnos y artistas invitados, ¿no? Pero algo tendrán que decir de esos artistas invitados que van a venir. Porque claro, tienen que darnos. Los artistas invitados. Pero que no lo cuenten los presentadores. Ah, si quieren. Claro, porque si vas a hablar. Bueno, tampoco lo vamos a desvelar todo, ¿no? Todas, no, pero hay alguna cosita. Sorpresa, va a haber muchísimas. Claro. Las sorpresas no, pero por lo menos que sepamos que no va a ser solo los alumnos, ¿no? Sino que va a haber un poquito más. A ver, cuéntanos. Bueno, van a haber diferentes actuaciones, no vamos a desvelar cuáles son. Aparte de toda la escuela, también van a haber, bueno, sorpresas alumnos. No sí, vamos a desvelar tampoco. Sorpresas de alumnos. De alumnos, sí. Y un par de cosillas más que tenemos ahí previstas vamos, para, vamos para realizar. A al final estrenar. no me ha dicho ningún artista. No, porque lo que queremos es que la gente vaya y disfrute de este 25 aniversario. Pero a veces un ganchito. Venga, voy a dar ganchito. Un ganchito. Por ejemplo, se va a estrenar por primera vez, pero muy poquito, unas 3 piezas y ni siquiera en como deberían de verse, ¿vale? De un nuevo espectáculo que se llama The Magic Star, que es una nueva producción de la empresa MG. Así que vamos a tener músicos, cantante, profesionalmente hablando de un nivel bastante muy alto. Y eso, por ejemplo, pues es una guinda música, también. Música en directo. Sí, música claro. en directo. Vale, sí. Y cuando hablas de la empresa, ¿qué tipo entonces de eventos organizas? Es decir, está claro que participas siempre aquí, pero Micaela, cuéntanos. Vale, nuestra empresa, claro, tenemos muchos artistas, músicos, bailarines, acróbatas y tenemos los hoteles, la mayoría, un 80% de los hoteles de la isla que están actuando y aparte de eso hemos creado, en conjunto con Beatriz y Celia, que la tenemos ahí, unas producciones muy bonitas y queremos seguir haciendo darle esa magia, ¿no? Que exacto. siempre decimos pero que todo empieza con la magia, ¿no? Pero me imagino que esa producción es solo para el espectáculo o después ya la vas utilizando para hoteles. No, esas producciones en principio las hemos creado para la gente de aquí, ¿no? Uh-huh. Para los teatros, porque nosotros, claro, los artistas siempre actúan en los hoteles, claro. pero mucha gente no puede ir a un hotel para claro. entrar para ver nuestros espectáculos, ¿no? Entonces, esa es la razón que hemos creado
empezando de la pandemia, sí, esas producciones espectaculares que algunas personas pudieron disfrutarlas y algunos no, teatros, pero... Porque hay mucho talento a veces de gente que actúa en hoteles que pasan desapercibidos. Correcto. Y esa es la razón que nosotros hemos intentado de crear estas producciones espectaculares para que lo puedan disfrutar. La mayoría son de aquí, sí. Para mí después va a ser un filón, porque toda esa gente que si son buenos tienen que venir al programa. Así que si quiere darlo a conocer, después hay que venirlo por aquí y que me actúen, hagan alguna cosita, porque yo siempre digo, oye, que está bien hablar, pero hay que enseñar el material. Estamos esperando de todo modo fecha para en breve poder hacerlo en la isla, ya que todo es con gente de aquí y eso es un punto muy importante de decirlo, son artistas profesionales. Y en La Habana vamos a ver unas píldoras, ¿no? De lo que se puede decir. Sí, una pequeña píldora. Claro, hablabas de técnico del ayuntamiento, yo imagino que también a la hora de colaborar el municipio también tiene que ser un lujo, no sé, contar con grupos, ¿no? Que tú digas todos los años que pueden presentar un espectáculo que se pueda ver, ¿no? Porque claro, llevar un espectáculo y que dices tú, bueno, pues la gente se aburre. Pero estamos hablando de una trayectoria que me imagino que al municipio también le interesa, ¿no? Sí, exactamente. Como bien decía Bea, son 25 años. Yo empecé hace como unos 20, que se dice pronto. Me hay que desvelar la edad. ¿Eh? Ya está, ya está. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y fue uno de los primeros proyectos, y empezar a trabajar con ellos. Y la verdad es que empecé desde el minuto uno, hubo una muy buena conexión. Celia también era por ese entonces una niña, hemos visto cómo han crecido y ellos cómo han ido evolucionando, se han formado, ahora son unos profesionales increíbles y cómo cada vez se ha ido añadiendo, pues ha llegado también Micaela, ahora que tienen todo MG Event, y cada vez vas viendo toda esa cantera de artistas que hay en la isla y evidentemente eso para el municipio es increíble. Porque ahora mismo, ¿cuántos alumnos tienen ustedes? Más de 100 alumnos, sí, ahora mismo tenemos, lo que está muy bien, visto todo por también después de la pandemia, hay un antes y un después, y pues hemos seguido luchando y hemos sobrevivido a la pandemia y seguimos. Y por eso que quiero destacar que ellos dos son técnicos del Ayuntamiento de Tías, pero a lo largo de estos 25 años siempre he podido tener la colaboración del Ayuntamiento. Y me siento muy afortunada porque gracias también a esto yo, la escuela, hemos podido ir realizando pues todo esto. Se empezó con unos pequeños festivales, se empezó con la primera concentración de danza. Exactamente, sí. Fuimos nosotros que empezamos a crear la concentración de danza, había de gimnasia, el famoso Lolina Curbelo. De hecho, nosotras íbamos a participar ahí y ahí hicimos una separación. Y la empezamos nosotras con este municipio y le cambiamos el nombre a concentración a Día Internacional de la Danza. Y seguimos luchando en este también. Porque Ruiz, en el municipio, bueno, yo sé que te he visto en un montón de actos presentando. Sí. Yo no sé si cuando llevas 25 años si ya es una rutina o cada espectáculo... No, cada espectáculo es diferente, sí, cada año incluso es diferente. El festival, bueno, en este caso la gala de Navidad del año pasado, que se hizo también, en este caso en el Varadero, no tiene nada que ver con la de este la año. Que se va a hacer ahora. Cada año es diferente, cada año pues una ilusión diferente y cada año pues los niños se lo pasan mucho mejor. Siempre intentamos sorprender y bueno, innovar, que no sea igual. Los niños, bueno, niños y hasta adultos, son edades a partir de 3 años y medio y hasta adulto, así que... Y todos tienen su hueco para la gala, ¿no? Todos, ¿Cuánto prevén ustedes que va a durar? Pues es a las 8, pues quizá va a durar un poco más de lo que solemos hacer, quizá va a durar 2 horas porque habrá un par de reconocimientos, homenajes o cosas que creo que en 25 años pues tendremos que descartar y hacer. Hay que ser agradecidos, ¿no? Sí, por supuesto. Eso hay que ser muy agradecido. Es fundamental. Bueno, y eso sí, para el que va, que lleve una cosita, un paquete de arroz, un bote lo de que algo. Lo que quieran. Que eso al final no sé si dónde van a entregarse después. Esto va destinado después al Departamento de Servicios Sociales, que después, bueno, se llevará al Banco de Alimentos de Puerto del Carmen y ellos ya harán la gestión para
para hacérselo llegar a las familias más necesitadas bajo informes técnicos y demás que ellos ya... Vale, ya así que ya tiene, va a por causas oficiales, ¿no? Exactamente. Para los alimentos y a partir de ahí se encargan que ustedes ahí. Lo único que piden es que lleven. Nosotros, pues eso, intentar a ayudar y que todo el mundo colabore. Todo lo que se va a recaudar siempre es para bien y para gente que lo necesita. Se hace un seguimiento a través del Departamento de Cultura, en este caso yo como técnico, y la concejal, Pepa González, le hacemos un seguimiento hasta que llegue, vamos, a las familias necesitadas. Sí, que eso es lo que al final, y bueno, y cuando una cosa dura 25 años... Si traen cositas de Navidad, los turrones polvorones... Los turrones siempre, tú sabes que la fecha caducida... para el año que viene. Sí, por eso. Se pueden llevar también, se que pueden llevar. Un dulce nunca está de más. Oye, pues Beatriz, gracias por venir. Están invitados, gracias a ustedes por pensar en nosotros y yo lo único que digo es que si nos hacen un vídeo, nos lo envían y después ya nosotros lo ponemos con un pequeño resumen, una cosita así. Perfecto. Vale, sí, vamos a pensar en ello, que de MG Eventos también estarán también gente del ayuntamiento grabando, pero MG Evento también se dedican a eso, así que... Y entonces lo que me tienes que pasar es el teléfono tuyo para que a ver si hay algún artista por ahí que podamos traer. Yo creo que podríamos organizar, porque The Magic Staff tuvimos a raíz de la pandemia el baúl mágico en español, pero lleva la palabra mágica. El segundo fue The Magic Door, que es sobre Disney y Pixar y ahora ya es el tercero, es la nueva producción, le digo, nadie la ha visto todavía, muy poquito, solo, y estamos en ello para esperar a hacerla, a estrenarla en grande, así que... Bueno, pues nada, encantado. Y que tenga mucha suerte en ese pasado. Seguro que no la van, como dicen, no la van a necesitar, pero sí un poquito siempre hace falta, ¿no? Sí, siempre hace falta. Con ganas de ver a todos los alumnos bailar, están súper ilusionados, mucho brillo, mucha emoción. Sí, que sobre todo lo más bonito es ver a los chinijos, ver que eso, y me imagino que los padres, las madres, los abuelos que salen con la sonrisa. Invitamos a todo el mundo la entrada, bueno, hasta completar aforo, por supuesto, pero invitamos. Hay que llegar pronto, hay que llegar pronto porque. Sí, porque la escuela es grande y ya se llena. Solo yo siempre digo, si son 100 o 80, el padre, la madre, el abuelo, la abuela, el tío y la tía. Ya son 400 personas. Y una vez más quiero dar las gracias, de verdad, porque con este pequeño ratito que tenemos aquí, quiero de verdad agradecer, son 25 años de colaboración directa con el municipio de Tías, así que al ayuntamiento le doy la gracia. Y a este equipo maravilloso, me siento afortunada, a mi hija, que, bueno, que después de mi lesión y antes de mi lesión, es increíble la labor que está realizando. Calmó, enfadada contigo porque tú me habías dicho que iba a estar tu hija. Nosotros pusimos hasta el nombre y todo debajo. Y al final dicen, no, que no aparece. Así que... Aquí faltando Celia y Cristo están justo detrás de la cámara. Ya, los veo yo, pero no los ven ustedes. Dos pilares. Bueno, pues gracias Beatriz, gracias a todos. Gracias. Y ahora nosotros nos vamos, estamos en Navidad, hemos salido a la calle para hacer una encuesta navideña. Vamos a ver lo que nos cuenta los que nos ven y los que nos escuchan. Reuniones familiares. Sí, reuniones familiares las dos, siempre. Siempre con la familia, tanto 24 como 30. 24 y 31, los dos. ¿Y qué suelen hacer esos días? Pues no sé, nos solemos reunir la familia y pues bien, lo celebramos en familia y ya está. Más bien en casa, tranquilito, con los niños y demás, pero bien. Y a ver, ¿y quién se encarga de la cena? El esposo, ¿eh? El marido, en este caso. Mi padre se encarga. ¿Usted es la madre? Sí. La madre. ¿Qué hacen? ¿Reunión familiar? ¿En familia? Todos en familia. ¿Y qué lo hacen? ¿Los dos días? Los dos días, sí. 31 y 34. Sí, que pasen rápido también. Sí, no me gustan. No lo disfruta tanto. No. ¿Y quién se carga de la comida? A ver. Bueno, la comida, bueno, lo que se puede hacer, pero siempre procura uno echarle más que lo que un día cualquiera. ¿Tiene alguna tradición familiar con su familia para celebrar ese día? Bueno, la comida típica y a veces la mezclamos con la comida de mi país. ¿Se reúnen familia? Toda la familia. ¿Familia grande o pequeña? Cuatro hijos, ya está. Grandita, ¿no? Granditas ya, sí. Eso está bien. La menor tiene 32 años, parece. Muy bien. Pero lo pasaremos bien. Claro. ¿Que se reúnen los dos días o solo el 24? No, el 24 y Año Nuevo. Muy bien. Claro, hay que celebrarlo. ¿Para qué quieren las perras? Para gastarlas.
¿Y quién se encarga de la cena? ¿Ya tienen elegido menú? Yo soy el cocinero. ¿Qué nos va a hacer? Bueno, ¿qué le va a hacer a su familia? Papitas, las papas sancochadas, un mojito con papitas arrugadas, papas sancochadas con ajo y perejil, todas esas cositas. La Navidad es Navidad con la familia, con las amigas y pasarlo bien, con el respeto, claro, a todo el mundo. Yo como soy árabe, pero me encanta Navidad. Me encanta. ¿Y qué cosas típicas hay en tu país? Bueno, por ejemplo, en Marruecos el día, nosotros lo hacemos solo a la fecha del día 31, ¿vale? Una tarta es una comida rica y después si quiere ir a un hotel y con las músicas y todo, es un poco diferente, pero los hacemos. ¿Que se reúnen el 24 o los dos días? Los dos días, pero el 24 eso no falla. ¿Es más de 24 usted, le gusta más? Me gusta más, el 31 ya es un poquito más suave, ¿no? Hay personas que fallan, que no van, pero el 24 sí, estamos todos juntos. ¿Quién se encarga de la comida, de la cena? Pues esta vez mi hija, porque ella es un poquito mandona. Un besito a la niña. Y le gusta a ella mucho organizar y decorar la casa. Ella es una, vamos. Ay, pero eso es una cosita que no quiere. Sí, sí, sí. No, está bien, está bien. Ella quiere estar, ser presente en todo, en la decoración y en hacer la comida y todo. Pues vamos a tener que trabajar, pero bueno, de noche quizás nos podamos reunir con la familia y cenar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tu madre e hija? Sí. ¿Y quién se encarga de la cena? Bueno, pues yo, casi siempre. ¿Y algún plato típico de su país? Porque veo que sí, no. Sí, somos cubanas. Ay, cuénteme, ¿qué en Cuba, lo que aquí? En Cuba en las Navidades siempre comemos cerdo asado. Y arroz con gris y yuca. Bien, bien, ahora que no hay muchas restricciones con el tema del COVID, pues no parece que vaya a tener mala pinta. Claro que sí. ¿Te sueles reunir en familia? Sí, como siempre, todos los años, sí. Esta fecha es importante. ¿Qué eres? ¿Más de 24 o 31 o los dos? El 24 con la familia, 31 ya más con los amigos. ¿Y qué suelen hacer? ¿Te encargas tú de la cocina? ¿Ayudas un poquito en casa con la comida? Yo ayudo a comer. A comer ayudo yo, a preparar las cosas ya no tanto. En la playa hay un niño que quiere ser Navidad. Tiene los ojos azules de mar y soledad. Bueno, ahora vamos a irnos a sanidad. Vamos a hablar con el jefe del equipo de rastreo del COVID del Hospital Molina Rosa, Baltasar Gómez. Baltasar, gracias por venir. Claro, yo he dicho jefe del equipo de rastreo del COVID. Yo no sé ahora mismo cómo la pandemia está en otra fase. ¿Ahora mismo sigue siendo jefe del equipo de rastreo o ya? El equipo de rastreo sigue existiendo, seguimos llevando el equipo de rastreo. Quedamos ahora mismo 6 componentes, 5 personal de enfermería y un personal administrativo, y con el apoyo de 2 enfermeros que están en los centros de salud, que serían los miembros del equipo de toma de muestras, que cada semana se van sustituyendo para que no hagan guardia constantemente. Porque la gente puede pensar, no, es que ya los datos, de hecho el gobierno de Canarias ya ha cambiado también el procedimiento, ahora se dan datos a mayores de 60 años, ya no hay bajas, mucha gente pasa el COVID y no, pues no se le comunica prácticamente a nadie. ¿Existe todavía ese rastreo? Sí, sí, existe el rastreo y sigue siendo muy necesario la notificación de las personas que se hacen un autotest positivo, así lo contempla el protocolo que se dictó, que se hizo el último, el 31 de marzo... en el que la persona que se hace un autotest debería llamar. Antiguamente era, hasta hace un mes o dos, era el teléfono famoso 900-112-061... ahora es el 012, llaman, dicen que tiene un autotest positivo y nos lo citan en una agenda, el equipo rastreo, el equipo COVID, que sigue teniendo su médico, y hacemos el rastreo para tratar de detectar. El objetivo es las personas vulnerables. Dentro de los vulnerables estarían las personas mayores de 60 años, los pacientes inmunodeprimidos y las embarazadas, que son el grupo riesgo que puede motivar un ingreso hospitalario. Es decir, que aunque ahora mismo para trabajar ya no te dan la baja, es decir, ¿siempre se aconseja a la gente que hagan esa llamada? Efectivamente, todos los que salen positivos en autotest deberían hacerse la prueba. Los que se lo hacen en los centros de salud o en centros privados, esos nos saltan por deferencia y los rastreamos igualmente. Uh-huh. ¿Y podemos estar ya tranquilos? Es decir, ya, evidentemente ya estamos, ahora hubo aquí 4 personas, ya estamos en todo, ya no hay ningún tipo de restricciones, pero
¿El ciudadano se puede sentir tranquilo ahora mismo por la evolución de la enfermedad? Hombre, tranquilo en la medida de que la sintomatología de la cepa circulante que tenemos en nuestro medio es una cepa que solo un 5% de los pacientes estima que puedan motivar un ingreso hospitalario en pacientes vulnerables. Se está pasando como un cuadro pseudogripal, de hecho ahora está muy de moda los test que combinan para hacerte ver si tiene el virus de la gripe o bien el del COVID. Pero hay personas, el viernes habían, con fechas del viernes pasado, habían 6 personas ingresadas con COVID, con otras patologías y COVID. Es decir, hay personas que ingresan a los hospitales por COVID todavía. Tranquilo, mientras mejor se lleven las medidas, pues menos riesgo de contagio. Pero si ahora tendremos un repunte de casos con esto de las cenas de empresa, comidas de empresa, reuniones familiares más importantes, pues seguramente haya un repunte de más casos COVID. Ya lo tienen, que va a pasar sí o sí. Probablemente, mientras cuando se dan más aglomeraciones de personas, pues más riesgo hay de que pueda haber esa transmisibilidad. Claro, porque encima, pues también el tema de la vacuna, que ya también mucha gente está relajándose. Es decir, que ya dice, yo la cuarta no me la pongo, yo esta, la tercera es que ya ni voy. Es decir, que el tema de la vacuna, que parecía que era algo que ya lo teníamos interiorizado y que yo creo que también no sé si estamos en esa fase de relajación, ¿no? Bueno, siempre un poco de relajación hay y hacía también falta un poco, que la gente estaba muy cansada, todos estábamos muy cansados del tema COVID, pero bueno, a título informativo, a fecha 7 de diciembre, Lanzarote tenía más del casi el 61% de personas vacunadas con dosis de refuerzo. Y aquí este llamamiento para recordarles que sigue el sistema sanitario con disponibilidad de vacunas y que todas aquellas personas vulnerables que requieran la revacunación sería muy pertinente que se la pusieran. Entonces estamos hablando que Lanzarote mantiene una cifra, yo creo que no, de las más altas que puede haber en sí, el Estado, ¿no? Son muy buenas, pero siempre son mejorables. Claro. Y para eso está el servicio sanitario, para recordarlo y que las personas se puedan beneficiar de la vacuna existente en los centros de salud. Bueno, hemos hecho toda esta previa, pero lo habíamos invitado porque hace poco salió que el hospital, una herramienta digital que ustedes estaban utilizando precisamente para ese rastreo, para esa vigilancia del COVID, ha sido premiada o ha sido reconocida a nivel de unas jornadas iberoamericanas, ¿no? Efectivamente. Dentro de las segundas jornadas virtuales iberoamericanas sobre el COVID y salud pública, dentro del marco de mejorando la capacidad de respuesta de los sistemas de salud ante los nuevos desafíos, nuestra compañera del equipo de rastreo, Yanira Alonso, presentó un vídeo, en el formato vídeo, sobre nuestra herramienta digital, nuestra aplicación de la intranet, que le llamamos nosotros, sobre el COVID aquí en Lanzarote. Que es una aplicación interna. Es una aplicación interna dentro del sistema de la intranet de la gerencia. Es muy importante que la población sepa que no es de uso para todo el mundo, ni siquiera dentro de la gerencia. Hay una serie de personas autorizadas a realizarla, pero es una herramienta que nos ha sido muy útil durante la pandemia, cuando no había datos de salud pública, que era tal la avalancha de datos que no lo podían procesar, y nosotros ya disponíamos de esa herramienta y nos facilitó mucho el trabajo para poder hacer los estudios de contacto, para saber las intervenciones que hacíamos en distintas empresas, en distintos organismos, bien una ONG, bien podría ser pateras, bien podría ser un centro de día, una residencia de ancianos, el propio hospital, tener conocimiento de cómo iba el COVID y los resultados de esas pruebas. Pues claro. Entonces, como decía, la compañera Yanira Alonso presentó ese vídeo y con la suerte de quedar finalista y después recibir el premio ACSID para como herramienta innovadora, ¿no? Claro, es decir, que estamos hablando de algo que se utilizaba aquí en Lanzarote y que en muchos o en casi ningún sitio se ha usado, sobre todo. No, esa herramienta es única y exclusiva de Lanzarote, ideada aquí, surgió de los comienzos de la pandemia cuando notamos esa dificultad de que la Dirección General de Salud Pública, todas las enfermedades que son obligatorias, tiene una serie de protocolos y de volcado de datos. Para el COVID fue tal la avalancha en tan poco tiempo que esa herramienta no era productiva, no tenían los formularios, porque todavía recordemos que iban semanalmente al Consejo Interterritorial, a Madrid, a hacer reuniones para ver, iba cambiando los protocolos casi que por día. Entonces, aprovechando la experiencia previa de que teníamos una base de datos sobre la tuberculosis y los estudios de contacto, pues se cogió esa parte y se mejoró con la aportación del equipo de rastreo informática, César Caraballo, sí, uno de los compañeros. Sí, hay que decir que César también es un máquina. Es un excelente trabajador, como lo es Yanira, por supuesto, y todo el equipo. Pero César Benítez, el jefe de informática, delegó en César Caraballo, que fue el que
nosotros le fuimos los ojos y él fue el ejecutor de ponernos las pestañitas donde correspondía y de ponernos los campos que se le pedían para y después que se pusiera a lanzar consultas a la aplicación y que diera los resultados porque, que queríamos. Porque cuando la yo creo que Lanzarote, por lo menos en el área de salud, yo creo que tuvimos un buen comportamiento, es decir, yo creo que... Y, debería ser entonces por ese tipo de porque a lo mejor eso no se ve, ¿no? El ciudadano normal que te vas a cuando te hacían las pruebas del COVID, nadie ve todo ese tipo, pero es un trabajo que realmente sí surgió efecto, ¿no? Positivo. Claro, hombre, importantísimo, la colaboración de la gente era lo que hacía que pudiéramos nutrir de información a la base de datos y sacar información. La base de datos, ni más ni menos, lo que sacaba eran los casos COVID positivos y negativos de cada día, fuese el tipo de prueba que hubiese. Al principio eran muy poquitas las PCR que había. Se pasó ya tarde a los antinos, al principio se hacían pruebas PCR en una familia y se daban por positivo a todos los que convivían en la familia. Cuando se pudo tener pruebas de anticuerpos para hacer y ver quién había pasado la enfermedad o no, también las hicimos en esas pruebas que se repetían a los positivos en aquellos entonces, estamos hablando marzo, abril, mayo, junio, julio del 2019. Sí, los meses entonces, duros cuando, de la pandemia. Ya después al final, digamos, ya después sí vino las pruebas masivas, los test PCR, los test de antígenos, que bueno, pues la aplicación nos saca en los últimos 5 días los positivos que hay. Es muy intuitiva, es muy... muy visual, porque por ejemplo los pacientes positivos o negativos que están en domicilio sale un emoticono de una casita, los que están ingresados en el hospital sale con una H en rojo y nos indica, claro, que está... Porque estamos hablando, por ejemplo, de pandemia, es decir, que lo que se ha dicho a partir de ahora, que es posible que esta sea la primera, pero que no se descarta que haya de otro tipo. De hecho, la viruela del mono, yo no sé si se está tratando también de este caso. En Lanzarote ha habido muy pocos casos, a nivel de Canarias, bueno, ha habido unos cuantos, yo no sé si entran, por ejemplo, en este tipo de aplicaciones también. Bueno, la viruela del mono se contempló al principio por la emergencia que tuvo, digamos, por la cantidad, el revuelo que hubo mediático y demás, pero no ha llegado a ente ni de pandemia ni de epidemia. Digamos que aquí en Lanzarote ha sido los casos contados con los dedos de una mano, por tanto no merece la pena. Esta es una aplicación que es para tratar de localizar a contactos o bien por un contacto o por un caso a las personas y la repercusión que pueda tener en la sociedad, ¿no? Sí. Digamos que sí ha sido llamativo, pero no ha habido casos como para hacerlo. Claro. Entonces, ¿para qué ahora mismo hay alguna otra enfermedad que se pueda aplicar, que a lo mejor no desconozcamos o que ahora mismo esté y pensemos que no? Mira, previsto al nivel de la que está ahora, que la de antes se quedó un poco obsoleta, para el tema de la tuberculosis nos vendría estupendamente, por eso de que tú puedes buscar o por el contacto de una persona o por el propio caso. Eso le ayuda mucho a los sanitarios de la atención primaria o del hospital, porque te llaman, oye, mira, tengo aquí una persona que refiere que su primo es positivo para esto, bien sea la tuberculosis o bien sea para el coronavirus, y tú buscas y ves realmente si se estudió, si era positivo, si no, en qué fecha, cuánto tiempo ha pasado. Es una información primordial para llevar... Pero estamos hablando de tuberculosis, ¿eso todavía hay casos? Es que no, todavía no. Existen casos de tuberculosis que por pocos que sean... por uno que haya ya es importante, es una enfermedad que en nuestro medio no tiene una mayor repercusión si el paciente hace y se deja asesorar por el equipo sanitario que le atiende, pero en otros países causa la muerte, todos los días en el mundo mueren personas, todos los días mueren personas por tuberculosis. Gracias a Dios hay un tratamiento muy eficaz y si el paciente hace lo que su equipo sanitario, su médico, su enfermera le recomienda, pues se va a curar en el 99% de los casos. Pero en Lanzarote la incidencia es pequeña, pero hay casos, como en las otras islas y como en el resto del territorio nacional. ¿Y ya les han pedido, ya les han demandado que les pasen el programa a otros hospitales? No, la verdad que no ha habido esa necesidad, todavía no lo ha habido, no sé si sería pertinente o no. Si es verdad que en relación a la pregunta anterior, perdone que salte, se va a utilizar ahora en las intoxicaciones alimentarias, ajá, puesto que estamos colaborando con la Dirección General de Salud Pública y ahora viene una época en la que se podría dar con esto de tantas comidas, cenas, almuerzos de empresas, de distintos índoles, de grupos de amigos, etcétera. Pues cuando ellos tienen una sospecha de un brote de una intoxicación alimentaria, le pide al equipo de rastreo que intervengamos y le ayudamos en el procesamiento, en la gestión de las muestras, el asesoramiento a los trabajadores o trabajadoras expuestos, y eso también será muy visual porque tú creas el grupo de cocina tal, por no nombrar a nada. Y como un grupo de WhatsApp. Efectivamente, bueno, es realmente
se crea ese grupo al bar, al restaurante o al ente que corresponda y se te vuelcan los datos automáticamente cuando están, ¿no? Con lo cual no hay que ir uno a uno buscando entre 20 trabajadores o entre 12 o lo que sea. Ayuda mucho, es muy eficaz y rápido, claro. Y de gran ayuda para la salud pública. Y ya en el futuro pues veremos, Dios dirá, qué tipo de enfermedades pueden haber así emergentes en las que pueda ser útil el uso de la aplicación. De momento se queda a nivel nuestro porque fue creada aquí para agilizar nuestro trabajo, decir y reiterar que es de uso sanitario, que en el trabajo que se ha expuesto había pacientes ficticios, digamos, ni siquiera con nombre y apellidos, y no se desvela ningún dato. La información está a buen recaudo en la gerencia de Lanzarote, bajo los servidores de seguridad, y es una utilidad que hemos hecho nosotros, que nos hemos beneficiado, pero que ha sido para el uso y el bien de la población de Lanzarote y saber por dónde iba, porque la aplicación nos permite conocer los casos por calle, por barrio, por municipio, por centro de salud. Claro, pero es que son datos que al final son claves para sobre todo en el momento de hay que proteger la salud de una población. Cuanto, bueno, de hecho los políticos cuando las elecciones lo que les interesa es saber quién ha votado en cada, porque al final si tú sabes quién vota, pues vas haciendo y vas acortando. Pues en el caso de la sanidad yo creo que todavía es mayor, más clave. Claro, ¿no? Esto nos ha ayudado en que cuando tú veías que en un determinado barrio de una población, bien sea de la capital o de otra población, pues había y se está dando una serie de sitios de ocio o en un sitio de lugares de deporte o bien en una vecindad en concreto, pues te permite intervenir de una manera más rápida y eficaz y sobre todo concretar que el brote no se expanda a otras dimensiones mayores. Bueno, lo que sí es que están más tranquilitos en el hospital, porque mira que has pasado un año de un estrés que bueno, yo creo que no, sí. Lo has tenido que notar tu propio cuerpo, ¿no? La aplicación, nosotros trabajamos ahora, estamos ubicados fuera del hospital, en el edificio Ubara, porque es un tema que no trabajamos directamente con pacientes, pero los compañeros saben que en Lanzarote tenemos la atención hospitalaria, la atención primaria, y se lo han currado muchísimo, porque anda que no, claro. Que la pandemia no ha dado de sí. La verdad que ha habido una colaboración exagerada, una entrega, un trabajo, una profesionalidad, pero bueno, gracias a Dios estamos más relajados, seguimos haciendo lo mismo, con menor intensidad, y velando porque la población pues tenga la menor repercusión del virus, que sigue estando. Bueno, pues Baltasar, gracias por estar con nosotros, por explicarnos ese premio, que al final es un premio también para, tenemos que estar nosotros de enhorabuena porque es un trabajo que al final nos beneficia a todos los lanzaroteños. Yo quisiera agradecer, permíteme 10 segundos, sí, al equipo directivo, desde la gerencia, a los directores médicos de atención primaria, de atención hospitalaria, porque han confiado en nosotros, nos han permitido desarrollar nuestro trabajo diario y darnos rienda suelta para que podamos innovar y hacer cosas nuevas y que bueno, que en este caso tenían su repercusión con un premio, pero otros muchos que no hay premio, pero se lo merecen exactamente igual. Bueno, gracias y nosotros, como les habíamos dicho, vamos a terminar con el trabajo de Ya no te quiero, el single que ha salido hoy y lo vamos a ver, lo van a ver ustedes en primicia en Se vienen, que es el título de este tema. Oh, no.